Mi nombre es Mercy. Laura Cacante Gómez. Lizeth Castañeda. Soy cosplayer. Soy cosplayer también. Y estoy en el mundo del cosplay desde hace más o menos 4 años. De las mejores experiencias que he tenido en mi vida es hacer parte del mundo del cosplay como tal. Yo creo que la palabra más importante para mí en el cosplay es libertad. Yo entiendo el cosplay como un juego de roles. El cosplay es, no es solamente disfrazarse como muchas personas piensan, que es como vestirse como de cualquier cosa. Hay un montón de disciplinas detrás de eso. Cuando eres cosplayer y te lo tomas en serio, tienes que ser estilista, tienes que ser maquilladora, tienes que ser zapatera, tienes que saber un montón de cosas. Tú, aparte de hacer cosplay, te estás identificando con algo o eso que ya existe, que ya está hecho, que tiene una personalidad, que tiene una identidad y sobre todo tiene cierto modo de actuar en la serie, película, videojuego, etcétera, donde se esté encontrando. Entonces digamos que el cosplayer no es solamente una persona que está jugando a ser un personaje, sino que está siendo el personaje y que se encarga de transformarse emocional y físicamente para interpretarlo de la mejor forma. Entonces lo importante es estudiar la identidad del personaje, apropiarte de él y lucirte ante el resto de las personas como tal, utilizándolo. La primera vez que decidí hacer cosplay, yo ni siquiera sabía que eso se llamaba cosplay. Yo simplemente fui disfrazada de un personaje de mi videojuego favorito. Sin embargo, unos añitos, eso fue en la Comic Con del 2013, decidí volver a ponerme ese cosplay y llevé otro. Y después de ese evento, o sea, los vínculos que creé con la gente, todas las personas que conocí, el interactuar con las personas que saben lo que estás haciendo, me motivó muchísimo como a querer seguir en eso. Yo dije, yo quiero seguir haciendo trajes, esto me gusta, el estar con las personas, el estar en los eventos, el estar haciendo los personajes que me gustan, como que quería seguir en ello. Para mí no es tanto como lo comercial, de ay no, es que el personaje que salió ahora en el juego, no. Para mí es como más lo que quiero mostrar. Por ejemplo, el año pasado pude hacer a Khaleesi de Juego de Tronos, porque ella es una de esas mujeres fuertes que rompió con todo. Entonces, cuando yo la hice, me quería sentir así. Entonces, los elijo más que todo porque quiero como resaltar algo en mi personalidad o mostrar algo que quiero completamente diferente de mí.